since my brother and I began to see things other people can't see. My big brother, he was so sweet and kind. He was the only one I could open up to about these visions. After our mother died, he was my only family. My brother was in search of someone. Junsei Takamine, a famous novelist, and a man my brother was very indebted to, disappeared while researching a book. When he told me that he got a lead on Mr. Takamine's whereabouts, he was going far away. Of this area. It looks like Mr. Takamine was doing research into them. I wonder if his group is still here. Muy bien. Estamos en la mansión Himuro, ¿no? Tenemos que buscar a un tipo llamado Takamine o algo así. Primero, hay que recoger las cosas que brillan. Acá. Bueno, esto ya lo sabía. Después de jugar el Project Zero 2 y 3, creo que esto ya es giro rápido. Ah, va acá, cuadrado. Listo. Ya. Bien. ¿Qué más hay por aquí? Nada más. Acá hay algo que brilla. Guardar. ¿Qué es esto? Para guardarlos. Ah, sí. ¿Ranura 1 o ranura 2? Uno será, pero... Bueno. Ya. Listo. Por aquí no hay nada, tío. Por acá vine, ¿no? Por acá vine, sí. Esto nada, es un hueco nada más. Aquí por acá, ups, no puedo avanzar. Caray, me traje con algo.
No, ese no era. El novelista. Salió por acá, ¿no? Acá no se puede entrar, ¿o sí? No, no se puede entrar por acá. Por acá no hay nada más. Ah. What the fuck, tío, ¿qué es este lugar? En el Project 03 no está vacío, ¿no? Una armadura. Caray. Otra armadura. Máscara de león. Ah. Momentos de antigüedades. Nada especial. Nada especial. ¡Mamá! ¿Qué es esto? Oh, oh, me equivoqué. El novelista. El novelista, tío. Acá hay algo, tío. Tapas. La escalera se ha derrumbado, dice. Sí, me quince de botón, tío. Acá. Ah, qué bonito. ¿Qué más hay por acá? Telarañas. Ah, por acá ya estuve, ¿no? Muy bien, vamos subiendo. No puedo subir, tío, no puedo subir. Ahora sí. Más oscuro que... puerta. Acá hay algo que brilla. ¿Qué es esto, tío? Susto, tío. Ah, la tía de las manitos. Esa tía de las manitos la vi en Project 03. That was Mr. Takamine. So he did come here. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? No me gusta eso. ¿Qué pacha? ¿Qué es eso? Algo viene, tío.
a disparar a los fantasmones. Bueno, creo que esto ya me lo sé. Y si no, lo vuelvo a leer. Ajá, sí. Uy, pero se ve azul, tío. Sitio. I captured a ghost with this camera. Uh-huh. This camera has the power to expose things the normal eye can't see. I remember the incident from which I learned of its unique power to capture ghosts. Sí, pero creo que deberías ver al fantasma. Solo veo unas luces. Me parece que hay un pequeño problema. Bueno, después lo veo. Podría cambiar de plugin y asegurarme de que no sea un problema más grave. Y por acá. Por acá hay escalera. Hay puerta. No, por acá no se va. Por acá va. Ok, por acá. Está por abajo el tío. Nada acá. Se ha derrumbado. Bueno, por acá no va. Tengo que regresar por donde vine entonces. Caray. Te atraqué, tío, no puedo pasar. Por acá. Oh. Ese candado no va. Tío, ¿qué pasó? It's been 2 weeks since I last heard from my brother. Led me to this place. I felt as though something was calling me here. Not for you. Thank you.
A ver, lo primero, ¿se puede salir? ¿Se puede ir por acá? ¿Por acá se puede pasar? Biombo. Ok, no se puede ir por acá, ok. ¿Qué cosas? Medicina. ¿Qué es eso? Aguanta, ¿qué hay acá? Las sogas, tío, las sogas. A ver. Ahora hay otra soga más. Y otra más. Sogas, tío, sogas. Una soga, ¿no? Acá está la soga, correcto. Cámara oscura. Tal lo agarró el pobre Mafuyu. Cámara. La mansión Himuro fue en su momento el hogar de un importante terrateniente que controlaba una gran área de tierra. También se dice que en el lugar tenía especial importancia en relación con los rituales Shinto de la región. Sin embargo, no hay ningún libro que hablase de los rituales Shinto en detalle. El cabeza de la familia Himuro masacró a toda la familia. Después otra familia intentó vivir allí, pero desapareció. Debido a tales incidentes, hoy en día nadie visita la mansión y está en ruinas. Tal vez por ello no hay registros de los rituales Shinto y por eso no hay datos de la ubicación exacta del lugar. 24 de septiembre. He tenido un mal presentimiento desde que llegué a esta mansión. Hago estas anotaciones por si acaso me sucede algo, a mí. Debo encontrar enseguida al señor Takamine y a los demás. Espero que no sea demasiado tarde. Me late que ya es demasiado tarde. El editor, tío. Por acá no es la cosa. Que se ve más oscuro,
Ah. A ver, por acá puede haber cosas. No. Tampoco. Acá hay algo que brilla. Medicina. Ah, acá hay algo de Yakamine, del Takamine. Una serie de asesinatos con una aldea en el campo. Los cadáveres se suceden. Asesinatos parecidos a los crueles rituales shintos y la leyenda local. Actos de un hombre que juró venganza y una extraña relación entre los actos y la traición. El hombre está cada vez más influido por las leyendas. El trabajo versará sobre la historia de este hombre y el paralelismo con la cultura local. Se encontraron documentos del pasado tras un terremoto. La historia difunde poco a poco la frontera entre el presente y el pasado. Acerca de la mansión Himuro, se sabe que la mansión Himuro era el hogar de un importante terrateniente que controlaba la región, aunque dicen que originalmente era un santuario construido para celebrar un ritual shinto que se transmitió de generación en generación. Pero las gentes de entonces mantuvieron el secreto de que el ritual, ni siquiera se les permitía decir el nombre en voz alta. Hoy ni siquiera quedan documentos del ritual, aparte de algunas leyendas tradicionales. El terremoto del otro día destruyó los 5 espejos. Los espejos sagrados, objetos que se conservaron durante siglos en los 5 santuarios. Los espejos representan la protección de las 5 dioses sobre esta región, conocida sobre todo por el Festival de los 5 Dioses, que se celebra cada 10 años en el que los 5 espejos se reúnen en un santuario. Los sacerdotes del santuario esperan que no sea un mal augurio. Ok, ok. Ah, sí me equivoco. Algo brilla, ¿no? Muy bien. ¿Por acá no hay nada? Acá había un cuarto, creo. Película tipo 14. Se puede ir por acá. Rituales. No hay nada más aquí. Por acá. Aguanta, aguanta. Reload. Por acá no hay nada. Biombo. Descolorido, ¿no? Por arriba será, pero... Caray. Por acá, por acá. Una voz, ¿no? Por acá no es. Un fantasmón, tío. Hay un fantasmón abajo y no me gusta, pero no puedo ir por acá, ¿o sí? No, no puedo ir por acá, pero... Va a estar por ahí, va a estar por ahí. No se ve absolutamente nada, tío. Regalo.
abajo ahí, va a estar un fantasmón. Se metió ahí, sí lo vi. Acá, tío, acá se metió. ¿Y eso, tío, qué es? La está señalando. Con la cámara, dice. Debes apuntar la cámara ahí. Ah, qué buena ayuda. Rastreador, puedes ver cosas que no se puede ver a simple vista. Prueba a hacer una foto si vibra el mando o si escuchas ruidos raros. Ruidos raros o si vibra el mando. Ok. Ah, ya. Aguanta, no, todavía no entres. A ver, acá hay algo. La llave, ¿dónde estará? Muy bien, pero ¿sabes qué? Voy a tirar una guardada antes. No vaya a ser. Ahora sí. Ahora sí vamos a lo que sea, a lo que venga, a lo que es. Ahora sí vamos a investigar por aquí. Si la palmo, bueno, ya guardé el juego igual. A ver, por acá hay un corredor. ¿Qué es esto, tío? Una pared. Ajá. Acá hay una puerta, tío. Hay otra puerta por allá. Hay varias cosas, ¿ah? ¿Eh? ¿Esta puerta se abre? No. Medicina, tío. Está toda cerrada.
cerrada. Me atraqué, tío. ¿Será por acá, pues? Uf, hay algo por allá. A ver, ayer por la noche se encontró un cuerpo humano sin las extremidades en la montaña Himuro. En la región sur de la prefectura, las manos, los pies habían sido amputados y la cabeza decapitada. La policía investiga. No se ha identificado el cuerpo, pero se cree que es un hombre de unos 30 años. La policía también está teniendo en cuenta el hecho de que hace 15 años se encontró un cuerpo igualmente mutilado en ese mismo punto. No me gusta, tío, no me gusta. Amiguito, amiguito. ¿Por dónde se fue el tío? ¿Por acá? No, por acá no está, tío. No se fue, ¿o sí? Ahí hay algo. Se fue por acá. Mamá, tío. Un cadáver, tío. Pobre tío. What was that? Acá había cosas, creo. No. Acá hay algo. Me está dando buena peli, ¿eh? Y acá no estaba abierto. Espera. ¿Cómo hago para seleccionar fotos? Digo... objeto... tipo 1437. Ya. Acá va a salir algo muy malo, tío. Ya me la vuelo ya. Ya me la vuelo.
Hay que seguirlo, pues, caballero. ¿Hay que tomar foto? ¿Pero qué, tío? No lo veo. Parece que hay algo atrás. No, no lo entiendo, ¿qué hay que hacer acá? Acá hay algo, pero no sé qué hay que hacer. Hay puerta. ¡Es el fantasmón! ¡Es fantasmón! ¡El fantasmón! ¿Podré ganar así nada más? Oye, pero me parece raro que no lo pueda ver, ¿ah?
potenciadores. Poder místico de hacer daño a los fantasmas, selecciona la cámara en la pantalla a menú botón para acceder a la pantalla de potenciadores. Puedes quitar el seguro de la cámara con el poder místico acumulado. Al desbloquear el sello funciones extras, se habilitarán muchos ataques especiales para utilizar la función extra activada. Pulsa el botón L1 mientras estés en posición de disparo. El número de funciones extra que puedes utilizar depende del número de piedras espirituales que tengas en el inventario, así que sé prudente. Bueno, muy interesante. Acá hay algo. Otra cinta. Por acá no hay nada más. Por acá hay algo, tío, pero no puedo acceder aquí. Sí veo una fuerza acá. No puedo acceder. ¿Qué es la presión? Ah, acá hay algo, tío. Ah, ya, acá. Bueno, vámonos. Hay que regresar. ¿Por dónde vine, tío? Por acá creo que vine. Oh. ¿Vine de acá? Sí, creo que sí. Sí, tuve que venir de acá. ¿Vine de acá? Sí, creo que sí, tío. Entonces la salida está por acá, creo. No me gusta, tío, no me gusta. Un fantasmón. No lo veo, tío, ¿por dónde está? Allá viene un fantasma, pero qué raro que se vea con lo que se ve así, ¿ah? Me parece que hay un glitch gráfico con el plugin. Abre, tío. Ya salí, ajá. Sí, creo que tengo que cambiar el plugin a software. Creo que en hardware se ve así. Me parece que es por el plugin gráfico. Por eso los fantasmas no se distinguen bien. Bueno, como voy a terminarlo así nada más para por el momento, después ya corrijo eso del plugin. Ok, creo que será acá. Bien, lo dejaré por acá. Lo dejaré hasta aquí por el momento. Ha sido una buena prueba para ver la compatibilidad del emulador. Y me parece que por ahí con este sí tiene un problemita con los fantasmas. Es extraño porque con el 2 y el 3 no había ese roche, ¿eh? No había ese problema. Pero bueno, los emuladores no son 100%...
100% funcionales con todos los juegos. Ya. Sería todo, gracias y hasta otro video.